quizás sea los que me tildan de perezoso tienen razón. Quizá porque la pereza es el más bello de todos los vicios. Y por muchas otras causas también. Quizá porque a mí, escritor, no me gusta escribir. Esto yo lo digo a veces y la gente no se lo cree. Dirán, va, una pos, una frase. Sin embargo, es verdad. Nos gustan las cosas que estén ya hechas, pero el tormento de hacerlas es excesivo a veces. Diríamos que hay una serie de preocupaciones muy características de la obra de Buero Vallejo, sí, que son quijotescas y cervantinas. Bueno, claro, quijotescas, eso sí, yo diría que razonablemente matizadas y corregidas por una observación a la realidad que Don Quijote no era, en cambio, capaz de tener, y que nos permite a los que podemos tener un cierto virus quijotesco dentro, no perder, sin embargo, el compás ni los papeles. Éramos no grandes espectadores de Valle-Inclán, porque Valle-Inclán apenas tenía espectadores, estrenó muy poco, como se sabe, pero sí grandísimos lectores de él. Era uno de nuestros dioses. Y éramos espectadores de Lorca, de los primeros Lorcas, y éramos espectadores de los primeros Casonas, hasta nuestra Natacha. Y todo aquello nos parecía maravilloso, increíble, extraordinario. Era una ruptura, era una renovación, era una renovación del teatro en, claro, el fondo y sí, en la forma, claro, era un, sí, viento nuevo que llegaba y que se rompe por el trauma de la guerra civil. Desgraciadamente, así es. Y entonces aparece un teatro que significa también una cosa enteramente nueva, que es una reforma, que es también una ruptura, que es historia de una escalera. Yo era consciente de que partía de cosas anteriores. Yo nunca he negado. Como dice mi buen amigo García Sol, al que hemos citado al principio, yo soy hijo de padres conocidos. Con nombres y apellidos. Exactamente. Ahora bien, dentro de eso, bueno, yo trataba de aportar la relativa originalidad o personalidad que pudiera haber en mí. Y no exactamente una ruptura o una renovación radical, que ya digo que eso cualquiera sabe quién es el que lo hace a la larga. Pero sí, una relativa renovación. ¿El teatro puede o no puede, debe o no debe ser político? El teatro es una manifestación y un espejo hondo de los problemas del hombre como ente individual, pero también como ente social. Por consiguiente, es un comentario individual, social y político.